Hola chicos y chicas de YouTube, les saluda su amigo Sam Fuerta. Hoy les traigo un video sobre la aplicación de WhatsApp. Igual que a mí, me imagino que a ustedes le ha pasado de que vemos los estados y nos gusta algún estado y lo queremos descargar, pero no sabemos cómo y tenemos que estárselo pidiendo a la persona que lo publicó. Para los que no sabían, los estados se guardan en una carpeta de WhatsApp mismo en nuestro dispositivo. Para aquello vamos a ir a nuestros archivos. Yo me voy a ir a almacenamiento. Aquí tengo todos mis archivos. Vamos a poner en explorar. Buscamos, bueno chicos, ustedes van a sus archivos y buscan la carpeta de WhatsApp. Vamos a buscar esa carpeta, por aquí tiene que estar, aquí está. Y nos vamos a media. Una vez estando en media, vamos a status. Aquí están los videos e imágenes que hemos visto en estado de WhatsApp. Por aquí vamos a ver uno de acá. Vamos a ver. Y sí, chicos, este video lo publicó un primo. Y bueno, chicos, aquí están todos los estados. ¿Para qué hacerse más líos? Digamos que es un pequeño truco para no estar pidiendo el estado a la persona que lo publicó. Aquí pueden ver todos los estados que han visto, los que se van subiendo. Absolutamente están guardados todos. Y si desean eliminarlo porque le falta espacio en el celular, en el dispositivo, pueden borrar todos los estados y liberan espacio también. Sin más que decirles, chicos, cualquier duda me lo dejan en los comentarios, les estaré respondiendo cualquier pregunta. Suscríbanse y denle like al video. Gracias.